Esto es Compacto Económico, el resumen de noticias de los sectores empresarial y cooperativo. Acompáñanos que te contamos mucho hoy. Soy Ada Adorno, soy gerente general interina de la cooperativa de Ipacaraí y hoy estamos aquí celebrando la inauguración de nuestro nuevo edificio en la sucursal Cacupé, que tiene ya 36 años de vigencia aquí en la ciudad, pero que ahora se está renovando con este nuevo edificio. La sucursal Cacupé es la segunda sucursal más grande. Es también la que en los últimos años ha tenido mayor crecimiento en la captación de socios y en todos los servicios, ¿verdad? Entonces necesitamos contar con espacios más amplios para mejorar el servicio a los socios, para que ellos estén más cómodos y seguir acompañándoles siempre en todas sus actividades. Buenos días, Lilian Mabel Ayala, de Presidenta del Comité de Actividades Sociales. Estamos aquí hoy apoyando a la gente que están emprendiendo sus mercaderías para promocionar. Es un apoyo de la cooperativa Medalla Milagrosa que está haciendo todos los meses para apoyarle a los emprendedores a tener un poquito de ingreso y hacer conocer sus trabajos también de paso. Hoy tenemos 18 expositores, tenemos bien distribuidos, tenemos ropas, tenemos comestibles, tenemos artesanía, tenemos crochet, tenemos termos, distintos rubros. De la cooperativa Capiatá fue anfitriona del conversatorio Octubre Rosa, Prevención y Cuidado. Para nosotros como locales es muy importante y que la confederación, donde soy miembro del consejo, haya elegido Capiatá como sede, para nosotros es una gran satisfacción este evento tan importante para nosotros que es Octubre Rosa. Nosotros también estamos ofreciendo el estudio de la mamografía más barata a 120 mil guaraníes, un precio regalado para los socios, y lo hacemos para la comunidad también, y eso estamos haciendo en homenaje a este mes muy especial. La charla organizada por la cooperativa Itacurubí se hizo en homenaje a la ciudad con el tema solidaridad. Y porque es un tema muy importante y durante la pandemia vivimos lo que es la solidaridad de los paraguayos, porque en muchas comunidades se realizaron el Caruguazú, varias actividades para que se puedan ayudar a los compatriotas que estaban necesitando, ya que no se pudo trabajar, se cerraron fábricas, se cerraron trabajos, y muchos compatriotas necesitaron y siguen necesitando porque muchos perdieron su trabajo en ese tiempo. Cooperativo de la cooperativa Credivil es una forma de promover la reactivación económica de los socios. Credivil siempre sigue trabajando, impulsando, reactivar el comercio, facilitando los préstamos a los socios, y dentro de esos trabajos tenemos el billete cooperativo, que es una forma de impulsar la reactivación de los comercios de la ciudad, impulsándole a los socios a que adquieran de esos comercios a través de un billete cooperativo.
Medalla Milagrosa, mi cooperativa, me lleva al Caribe. Sí, en Medalla Milagrosa podés ganarte un viaje para dos personas, todo incluido, a la paradisíaca isla de San Andrés, Colombia. Para participar tenés que realizar pagos a través de Medalla Milagrosa Online, recibir transferencias de otras entidades o realizar compras con tu tarjeta de débito. Bases y condiciones en www.medalla.com.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Yo soy Rodrigo Samaniego, soy el director de SAT, director propietario. Soy uno de los instructores. Hoy justamente estamos haciendo un curso muy importante de actualización para nuestros alumnos que se refiere a los gases del futuro, a los nuevos gases que se están introduciendo en el país, justamente porque ya van a terminar los gases anteriores. Entonces es importante que se actualicen los alumnos que ya estaban terminando algunos cursos con nosotros para que puedan seguir trabajando en este rubro, ya que ellos ya tienen una base de lo que es refrigeración que ya habían aprendido aquí con nosotros. Pero este curso es muy importante porque estos gases son los nuevos que van a estar llegando al país ahora y se van a quedar. Los demás van a quedar obsoletos, entonces si no se actualizan van a quedarse en el pasado. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las gotas de agua que se unen para formar los saltos del Mondal, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. Sebastián Peirat es socio fundador de Tía Laura Delicias y estará como disertante en el próximo congreso de AG Paraguay. Yo voy a estar hablando de tener un plan B en el día a día en la empresa. Uno traza planes, ¿verdad? Traza planes y el plan es muy difícil que le dejen el ojo porque siempre o te va mejor o te va peor. O surge algo distinto que no estaba esperado, porque ¿quién no tiene en su día a día y quién no siente que cuando tiene un plan para su agenda, después cambia y tiene mil cosas que hacer distintas? O sea, tenés que tener un plan B para cada decisión que tomes. Porque no solo para poder corregir rápidamente, sino también porque si no el equipo se marea, o sea, se tiene que volver a generar otra reunión y otra reunión y otra reunión para ajustar lo que habíamos planificado y después para reajustar lo que habíamos planificado. Entonces nosotros tratamos de que cuando nos juntamos una vez, tratamos de que nuestras reuniones sean cortas y directas. Tenemos este plan, pero ¿qué pasa si se vende más o si esto sale más o menos? Y ya tenemos un plan A, un plan B, un plan C. Entonces de manera de que después cuando las cosas veamos dónde caigan, nosotros ya no nos preocupamos más en volver a juntarnos y mira, esto no pensamos, esto no vimos, esto se nos escapó. Tratamos que no se nos escape la tortuga en general, como se dice, en cosas muy básicas, pero también tratamos de que, por más que se ponga muy desafiante la cuestión en las próximas semanas, a medida que iniciamos algo, podamos ya no ocupar ese tiempo de volver a pensar y volver a sentarnos y ocupar los recursos, ¿verdad? Así que para mí eso es clave, nos ayuda mucho y le ayuda a todo el equipo a lo largo de la cadena y eso es lo que yo quiero ir hablando con el Congreso, ¿verdad? Entérate de más noticias del sector emprendedor. Seguinos en nuestras redes, laprensa-pi. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana.